Las imágenes con las que estoy comenzando hoy corresponden al Laboratorio Nacional. Su unidad móvil instalada ahí en las cercanías de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ese molote es de hace 4 días. Bajó el nivel porque ya no tenían pruebas. Algunos medios reportan que la gente como quiera va a esperar por una prueba que no existe. Toda esa gente está ahí porque tiene síntomas o porque cree tener el COVID-19. Con lo cual, si usted llega negativo, usted se contagia. No hay manera humana de no contagiarse ahí. Las fotografías y las imágenes son dantescas que se han mostrado desde el Laboratorio Nacional. Yo creo que esa es una de las mayores urgencias que tiene el país, porque es que está juntando a la gente sospechosa de tener el COVID-19 en un mismo espacio de una manera impresionante. Yo particularmente me sentí como consternada y no dejo de repetirlo. O sea, esto no puede ser, eso no se ha dado una explicación, pero eso no puede ser. En un país que se precia de su tecnología, esa mujer que ustedes ven ahí al final cae. Y entonces la asisten, esa fotografía fue captada por Diario Libre. Ahí ella se está poniendo mal y después al final ella termina mareada, asistida por la otra que no andaba con ella dándole agua en la boca. Miren ustedes estas imágenes, así comenzamos la jornada de este día. Agradecida de ustedes por la atención que brindan cada día a este programa. Una servidora Edith Febles, junto a ustedes esta mañana, a través de Teleradio América 4512, eso dependiendo su señal de cable. Y por supuesto, gracias a la gente que está en nuestro canal de YouTube. Ojalá pudiese entrar el director para que le mostremos a la gente cómo estamos. La verdad es que estamos bien, vamos creciendo, la gente se ha suscrito. Yo hice una invitación en mis redes sociales para que se suscribieran. Y miren, llegamos a los 47.200. Sí, subió aproximadamente 1.000 personas más. Dijeron, ah, no te preocupes, Edith. Y mire, vamos por 47.200, pero además tenemos 3.882.000 vistas. Gracias a toda esa gente que todo este tiempo nos ha acompañado. Muy agradecida de la atención que prestan cada día en cada una de nuestras jornadas. Aquí estoy tratando de mirar nuestro contenido en vivo de la mañana de hoy. Voy a, ahí arriba se suscriben efectivamente en ese recuadro rojo que tienen ahí. Repetimos las imágenes, señor director del Laboratorio Nacional. Hago la pausa y cuando regrese estoy con ustedes. Estadísticas de la situación hospitalaria. Debo hablar también sobre ese tipo de reuniones, de conglomerados, lo que está pasando en algunas instituciones públicas y privadas, lo que está pasando en algunas clínicas, el nivel de ocupación que amanecemos en el día de hoy. Incluyo nuevas provincias cuya mirada veo que están entrando en crisis. Y posteriormente también tengo la entrevista con el doctor Pedro Ureña. El doctor Pedro Ureña es un reconocido y reputado médico, cardiólogo, intervencionista, que ha trabajado en el país y fuera de este país, de sólida formación, que hoy aborda el tema del COVID-19, específicamente en el caso dominicano. Así que hago el cambio y regreso de una vez. Gracias por estar. Aquí estamos de nuevo, gracias a la gente que está en sintonía a esta hora de la mañana y que la está reportando. Debo decir, sobre las imágenes del Laboratorio Nacional, que como les comenté, estas son unas imágenes que han caracterizado el trabajo del Laboratorio Nacional. Antes estaba frente al local principal que ellos tienen ahí en Gascoy, se trasladaron a la zona de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y este es el modo en que ha operado. A mí me parece que ese no es un problema solo de salud pública, eso es todo el Estado para resolver ese problema, o sea, mediante las vías que sean necesarias. Ahora no hay pruebas, es la información que suministran hoy algunos medios de comunicación y esa concentración ha bajado, pero es una cosa terrible. Yo quiero decirle a la gente, si usted tiene síntomas leves o una ligera sospecha, mejor vaya donde un médico internista, un médico, incluso hasta médicos generales ya pueden recomendarle una tomografía y mediante la tomografía pueden percatarse si usted está afectado del COVID-19, porque eso es una barbaridad. La otra información que yo quiero compartir ocurrió en un centro clínico privado. Yo conozco ese centro clínico, ustedes también, me voy a limitar en el nombre, la identidad de ese centro, donde conozco una persona, que es una persona profesional, fue a hacer unas gestiones a ese centro clínico. Ella entra, cuando entra se encuentra con una sala donde había mucha gente junta y ella dijo, ay, esa gente está muy junta.
Y salió y se quedó en el pasillo y pidió lo que iba a hacer y se fue. Al otro día, conversando con personal del centro, ella le dice, ¿por qué tienen a las personas juntas? Y le dice, no, esas son las personas que son positivos a COVID, aquí lo estamos tratando. O sea, tiene la gente que está positiva al COVID-19, será algún médico, ella me dijo, era una consulta médica, algún médico, no sé si neumólogo, lo que sea, con los pacientes agrupados ahí y no hay una advertencia para nadie, la gente se mueve de un lado al otro. Entonces, en estos días es delicado ir a los centros de salud privada, pero eso no puede ser. Si tienen pacientes con COVID-19, debe tener pacientes, se supone que incluso tiene una de entrada y otra de salida, poner cita, no juntarlo, eso no hay que ser médico para saberlo. Entonces me preocupa mucho eso, ese tipo de detalles. Yo le he mandado un Twitter esta mañana al titulador que puse ayer. Hay dos tipos de empleados, dos tipos de empleados me piden investigar en sus respectivas instituciones. En ambos lugares dicen que empleados positivos al COVID-19 van a trabajar por miedo a perder sus empleos. Los demás callan por miedo a lo mismo y me parece triste. Yo quiero que vayan bajando para que ustedes vean. Dice, mira, mi esposa está trabajando y yo estoy positivo a COVID-19 en la casa. Cuando ella le explicó a su jefe, solo le respondió que si deja de ir, es abandono de trabajo. Seguimos hacia debajo. Ahí le dice, he peinado, que si se contagia, que busquen asesores. Seguimos. Son instituciones o empresas, por favor aclarar, dice el señor. Son instituciones y empresas. Hablan de empresas, aunque eso se debe estar dando en todas partes, dice María Batista, instituciones públicas también. Cualquiera que pueden hacerlo en el Ministerio de Trabajo, dice ella, y dice dónde hay que denunciar al Defensor del Pueblo. Entonces dice, bueno, una prima mía trabaja en una fábrica, dice Patricia, enfermó de COVID y le dieron licencia. A los 15 días le dijeron que tenía que volver, estando ella todavía indispuesta y claramente no recuperada. Oigan eso, poniendo en riesgo a los demás. Es acto irresponsable el que calla, si seguimos, esto es una valoración. Dice, bueno, donde labora una amiga, que me reserva el nombre, dice Hansel, déjenlo ahí. Han salido 6 personas con síntomas, 3 de ellos positivos. A los demás le dicen, trabajen y si tienen síntomas se van. Aquí está otro, y la culpa es del empleador, sino de la ARL, que no paga la incapacidad laboral por los efectos del COVID. Eso es algo que quiero hablar con la ARL para preguntar, sobre todo si usted se contagia en el trabajo, es un riesgo laboral. Porque en privado me escribieron 2 personas que me dicen que dijeron que tenían COVID y ahora no le pagan el tiempo de licencia al trabajo. Entonces la gente no lo dice. Si está asintomático, está positivo, se va a trabajar para ganar su dinero. Eso es una barbaridad y así nosotros no vamos a salir del COVID. Dice que no es un accidente laboral. Habría que valorar lo que dice Ana, porque si lo contraes en el trabajo, es parte de tu trabajo, te arriesgaste por tu trabajo, entonces sí se paga. Una compañera minera ha tenido desde el inicio empleados positivos laborando. Lo despachan según van enfermando, dice. Daniris Lebrón, así es, son unos abusadores. Conozco un amigo que trabaja en una zona franca y lo tienen trabajando sin importar que otros se infecten. El jefe de un familiar mío le tiene la bonificación retenida desde el mes de abril a todos los empleados con estados auditados desde enero y la empresa teniendo ganancia en 2019. Entonces, se hace la pregunta. Dice otra, en mi empresa sí es Edith, incluso mi jefe dice que eso no se contagia así. Además tiene casi todo el personal trabajando y aún trabajan, tienen una parte en fase 1 y otra en fase 2, pero todos trabajando, no importa. Estoy casi seguro que aquí está diciendo de esa institución que no sabemos. Fíjense una cosa, a raíz de ese tweet, podemos ir al tweet arriba para que la gente vea por qué surgió esta conversación. Yo solo quiero decirles que a raíz de este escrito mío, pues me han escrito demasiada gente, o sea, gente que está en una situación laboral. Ayer, agradezco, me comuniqué con una institución pública de relevancia, le escribí en privado, porque me dijeron de una oficina donde había personas contagiadas de COVID y le estaban haciendo ir. Entonces, ellos me dicen, tienen la normativa, la gente se va a casa, pero que van a verificar, y les agradezco que se hayan puesto en contacto.
También me han reportado de lugares con cierto nivel casi de hacinamiento con personas que han sido contagiadas, como es el edificio antiguo del Poder Judicial y de la Procuraduría General de la República. Ahí también varias personas me han escrito. Gracias a toda la gente que está comentando con nuevos casos sobre esta situación, pero quiero decirlo. Yo recuerdo cuando a uno le daba conjuntivitis, por ejemplo, ¿qué decían los jefes? Te vas para la casa porque me vas a contaminar a todo el mundo. Esto es peor que eso. Entonces no entiendo por qué razón se están resistiendo en algunos casos. Ahí tendría que haber una intervención del Ministerio de Trabajo. La verdad que no he visto nada. Yo espero que las futuras autoridades, quien designen el Ministerio de Trabajo, mire el impacto que ha tenido sobre los derechos laborales, sobre los derechos de los trabajadores, el COVID-19. Es decir, hay unas garantías mínimas. Sabemos que las empresas las pasan mal también, pero el Estado mismo le ha pagado parte de la nómina. Hay empresas que han entendido que ese es el salario de los trabajadores. Le ha pagado parte, por eso se desarrolló fase 1 y fase 2. Sabemos que muchos lo están pasando mal, pero no es posible obligar a los trabajadores a que trabajen aunque estén enfermos, o poner un plazo de 15 días sin tener una prueba negativa, poniendo en riesgo a los demás. Eso es una cosa totalmente insostenible y ojalá eso se corrigiera. Yo quiero compartir con ustedes el estado de la situación de las camas en el día de hoy. Señor director, vamos a comenzar con la situación general de las camas en el país. ¿Cómo estamos en la disponibilidad de camas? Hemos agregado en el día de hoy algunas provincias. Aquí tenemos camas de hospitalización habilitadas a nivel nacional. El sector público dice que tiene 2.483 y que tiene apenas el 43% de ocupación. Por eso yo le digo, eso no le hagan caso, que ahí están contadas las camas del Ceibo que no van para ningún lado, la de Pedernales, la de Montecristi, camas en lugares donde no hay ni un ventilador, ni hay nada, ni hay especialista. O sea, que ahí se suman camas. Cama para que usted se acueste. Pero cama tenemos todos en nuestras casas, no se trata solo de cama. El sector privado, que me dice más, porque es operativo, siempre en sus camas, tiene 939 camas y tiene 777 en uso. Eso quiere decir que tiene una ocupación de 83%. Seguimos hacia adelante. Con las camas de unidades de cuidados intensivos, que son un punto crítico, tenemos un 76% de ocupación en el sector público, ya que de 204 tiene 156 en uso y 48 disponibles. Debo decir que subieron, ustedes recordarán que tenían 171, ahora tienen 204. El sector privado, 272 camas, tiene 194 en uso, 78 disponibles para un 71% de ocupación. Si entre los dos, la ocupación sería de un 74%. Vámonos con el siguiente, que son los ventiladores. A nivel de ventiladores tenemos habilitados en el sector público 176, 110 en uso, hay 66 disponibles para una ocupación de 63%. En el sector privado, 178 ventiladores, de los cuales 108 están en uso para una ocupación de 61%. El 62% es el promedio de ambos. Nos fuimos hacia adelante con camas de hospitalización habilitadas en el Distrito Nacional. En el Distrito Nacional tenemos que el sector público tiene 108, tiene 84 en uso, con la cual tiene una ocupación de 78%. El sector privado tiene 170, 157 en uso. Solo hay 13 camas disponibles hoy en las clínicas del Distrito Nacional. Es un 92% de ocupación. Nos vamos con las camas UCI, unidades de cuidados intensivos. Seguimos hacia adelante, aquí están habilitadas en el Distrito Nacional. El sector público, 60 camas, 54 en uso, hay solo 6 unidades de cuidados intensivos. Y en el sector privado hay 16, porque de 77 tiene 61 ocupadas. Estamos hablando de un 84% de ocupación en las camas de cuidados intensivos del Distrito Nacional. Seguimos, aquí están las unidades, los ventiladores habilitados en el Distrito Nacional. Sector público 55, 25 en uso, tiene 30, sector privado 49, 32 en uso, 17, 65% de ocupación, entre los dos 55% de ocupación. Pasamos a la provincia de Santo Domingo, asumo, seguimos. Seguimos hacia adelante, ya leímos los ventiladores habilitados, se me durmieron. Atención, vámonos, pasamos. ¿Qué pasó? Se quedaron ahí, varados. Señores, tóquenle al
Oye, no me duerma, por favor. Si se me duerme, ¿quién me está controlando eso? Yo fracasé porque he dormido el país. O sea, cuando se te duerme, el camarógrafo que te toma la imagen y el que te tira las cosas es que tú dormiste al mundo entero. Entonces, bueno, camas de hospitalización habilitadas en Santiago, 215 camas habilitadas en el sector público, 141 en uso, 66% de ocupación. El sector privado de 285, solo le queda 16. Eso sí es revelador. Quiere decir que tiene el 95% de ocupación en Santiago, 83% a nivel global. Seguimos en Santiago con las camas de cuidados intensivos habilitadas, 82, 75 en uso en el sector privado, solo 7 disponibles, 91% de ocupación. Santiago murió un hombre en su casa sin encontrar a dónde ir. Sector público, 26 habilitadas, 24 en uso, solo tiene 2. Es decir, que en todo Santiago en este momento habría 9 unidades de cuidados intensivos disponibles, porque tiene una ocupación de 92%. Atención, Santiago. Nos vamos con los ventiladores de Santiago. Ahí tienen ustedes, ellos tienen el sector público 24, habilitados 17 en uso, solo 7 disponibles para un 71% de ocupación. Sector privado 54, 42 en uso, 12 disponibles. La ocupación es de 76% de ventiladores en Santiago. Eso es difícil. Seguimos de Santiago, nos vamos a Santo Domingo. En Santo Domingo 362 camas habilitadas del sector público, 343 en uso, solo hay 49 disponibles, un 88% de ocupación. Ya ustedes están mirando. Y de los privados, 105 camas habilitadas, 56 en uso, 49 disponibles para un 53%. En total, 80% de ocupación en camas hospitalarias. Seguimos con las unidades de cuidados intensivos del sector privado, 34. Tienen uso 27, disponibles solo 7, el sector público 28, tiene 14 en uso, 14 disponibles, la ocupación es de 66% de las camas de cuidados intensivos en Santo Domingo. Miramos los ventiladores. En materia de ventiladores, Santo Domingo tiene 29, el sector público tiene 25 en uso, solo 4 disponibles, tiene 14 el sector privado, tiene 11 usos, solo 3 disponibles. Un 84% de ocupación es lo que tenemos ahí. Seguimos hacia adelante. Yo he incluido en el día de hoy otras provincias por considerarlo de interés, las que tengan más del 50% de ocupación en alguno de las variables. En el caso de la provincia de Duarte tiene 53 camas, hay 2 en uso y 41 disponibles, pero miren ustedes lo que está pasando en intensivos. Tiene 37 camas, hay 32 en uso, solo 5 disponibles, para un 86% de ocupación. Es decir, la crisis en la provincia de Duarte son las unidades de cuidados intensivos. Son el sector privado, estas no son las de intensivos, son el sector privado. Sector privado tiene 37, tiene 32 en uso, 84% de ocupación. Vamos a seguir hacia adelante para que veamos la UCI, es así. 67% ocupada y 60% sector privado y público. 10 habilitadas, 6 en uso en el privado, 12 habilitadas en el público, 8 en uso, 4 disponibles, 64%. Y nos vamos con los ventiladores. La provincia de Duarte, 71 de ocupados. Sector público 7, tiene 5 en uso. Sector privado 6, tienen uso 4, para que ustedes vean. Seguimos hacia adelante. Camas de hospitalización, atención La Vega, sector público, 126 camas, en uso 67, quiere decir que tiene un 53% de ocupación La Vega en sus camas. 70% de eso para el sector público, pero en el privado de 71 camas hay 70 en uso en las camas de hospitalización del sector privado en La Vega, solo uno disponible, 99% de ocupación, por eso puse La Vega. La Vega está, se están agotando las camas. Vamos a las camas de UCI en La Vega, ellos tienen 6 en uso, 2 disponibles del sector privado. El sector público 5 de 5 en uso, es decir, 100% de ocupación. La Vega, 85% de ocupación en esas unidades, pero estamos hablando de que en este momento si alguien necesita cuidados intensivos en La Vega, solo hay 2 camas. Seguimos con los ventiladores en La Vega, donde 100% de ocupación. El sector público tiene 4 ventiladores ocupados, el sector privado tiene 7, tiene 6 ocupados. Es decir, que solo queda un ventilador en la provincia de La Vega. He incluido otra provincia porque, para que ustedes vean, seguimos.
San Cristóbal. San Cristóbal ha sido mucho el problema de ellos, es las unidades de cuidados intensivos, porque las camas y demás, ustedes ven que es bajito. Pero vámonos a los intensivos, que es donde ellos reciben gente de otra provincia. Habilitadas, camas UCI, tienen 30 habilitadas, el sector público hay 23 en uso, solo 7 disponibles para un 77% de ocupación en las camas UCI habilitadas en San Cristóbal. Me voy, sigo hacia adelante porque tiene los ventiladores y yo creo que con este terminamos, me parece. Sector público 18, ventiladores en uso 18, quiere decir que 100%. El que necesite un ventilador en San Cristóbal no lo tiene. Es tan sencillo, o sea, para que ustedes entiendan, no lo tiene. El que necesite un ventilador no lo tiene. Eso, señor director, creo que no tenemos más, ¿verdad? ¿Me confirma? Yo creo que era todo. Ah, no, pusimos la Altagracia porque la Altagracia está fea. 78 camas, 34 en uso, ahí está bien, pero cuando ustedes miran el sector privado de 35 tiene 23, le quedan 12, eso significa 66% de ocupación. Seguimos hacia adelante con las camas UCI, miren, 56% de ocupación, tienen 9 habilitadas, hay 5 en uso, el sector público tiene 5, 5 en uso, 0 cama UCI en el sector público en la provincia de La Altagracia, Higüey y toda esa zona, 71% de ocupación. Ahí hay solo, en este momento, disponibles 4 camas de cuidados intensivos. Y si nos vamos a los ventiladores, es de un 60%. El sector público 7 tiene 4 en uso, el sector privado 8 tiene 5 en uso, tiene 3 disponibles. Esas son las provincias que vimos con más preocupación: La Vega, provincia de Duarte, La Altagracia, claro que sumado a Santo Domingo, Distrito Nacional, y también Puerto Plata, porque en Puerto Plata hay una ocupación de las camas hospitalarias de un 75%, de 97 tiene 73 ocupadas, para 24 disponibles. El sector privado tiene 39 camas, tiene 34 en uso, solo 5 disponibles, con 87% del sector privado, 79 a nivel global. Seguimos con las camas de cuidados intensivos habilitadas en la Altagracia. Tienen 14 habilitadas el sector privado y tiene 3 en uso, solo una disponible. Cualquiera que se agrava, se puñó. Y el sector público tiene 11 habilitadas, tiene 8 en uso, disponibles solo 3. Eso es 84% de ocupación para camas UCI. Los ventiladores igual, 9 ventiladores, 8 en uso, solo uno disponible en el sector público. En el sector privado, 8 ventiladores, 4 en uso, 4 disponibles para un 54%. En total, 71% de ocupación. Yo creo, y ustedes me dirán, y me gustaría que lo opinen, que estos datos son importantes para la gente. Si les resulta útil, ustedes me lo dicen. Si no, ustedes me dicen, a mí no me resulta. Y vemos, pero me parece que es bueno mostrárselo para que tengan conciencia de lo que está ocurriendo y además porque a los pueblos les interesa saber cuál es el nivel de ocupación. A medida que vea que otros pueblos van entrando en la misma línea, se los aviso. Yo sé que este programa, por ejemplo, lo ve la gente que está en Estados Unidos. Entonces la gente que es de la provincia de Duarte, la gente que es de La Vega, la gente que es de Santiago, de toda esta zona, de la Altagracia, pues díganle a su gente a cuidarse más porque la situación en esos lugares es especialmente, digamos que de alto riesgo, las señales no son buenas. Me voy a ir a la pausa, cuando regrese tengo al doctor Pedro Ureña, el doctor Pedro Ureña, que es un reputado médico, cardiólogo dominicano, intervencionista, va a estar para que conversemos del COVID-19.